pensando que se llamaran las chicas de la línea. ¿Qué les parece? Ay, no. Cabal, solo las chicas de la línea, no. Tiene que ir Club Deportivo. Ajá, Club Deportivo. Ajá, las putas de la línea, como quieran decirlo. La gente sabe que somos putas, sí, de 20 pesos. Sí. Y que son putas y que son deportistas. Sí. Bueno, que levante la mano el que quiera el Club Deportivo, las putas de la línea. La superación de las chicas de la línea. ¡Las putas de la línea! Pertenecemos a la línea, de eso se trata, pues, ¿verdad? Las estrellas de la línea y que somos de la línea. Club Deportivo, las chicas de la línea que levantan la mano. ¿Quién vota por las estrellas? Tienen que estar en forma, mujeres. Tienen que estar exóticas, extrambóticas y eróticas para ese juego. Apúrate, Vilma, es lo que estás gorda, pero podés. Miren que cuando terminen el entrenamiento van a ser puras Barbies. Les tiremos piernas para que aflojen los músculos. Yo ya los tengo flojos. Pero no pierdan su feminidad, por favor. Exóticas. Respirad. Exhala. Respirad. Exhala. Es una forma de relajamiento. Vamos a hacer solo relajos. ¡Abajo! Busquen esa pichita de a 5. Imagínense que el cliente está detrás. ¡Eso, mero! ¡Adelántense! ¡Kimberly, pateala! ¡Dale! Ay, ¡es tuya! ¡Vilma, Vilma! Y estaba solita vos, pura Ronaldo. Vamos, pues. Merci. Ay. ¿Dónde están mis putas? ¡Por acá, ve! ¡Vamos! ¡Vamos, Merci! ¡Gol! ¡No, no! ¡Para que la de aquí! ¡Dios mío! ¿Por qué ella me dijo que estaba afuera? ¡No se vale! ¡Gol, Merci! Vos tenías que patear esta pelota. ¡Estaba afuera! ¿Por qué pisaba? ¡No se la viste la gana! Si vos te tenés con la pelota aquí y te la ganan, es tu problema. Cuando ella me dijo afuera, yo me paré. No, dijo, yo ya no me van a marcar. ¿Cómo va a ser fuera ahí, Merci? Cualquier niño que desea 6 años dice que está fuera ahí. Exacto, sí, no. ¿Cómo le decís fuera? Si hubiéramos organizado una manifestación de putas frente al Palacio Presidencial, no nos hubieran hecho caso. La idea del equipo de fútbol nos pareció una forma distinta de llamar la atención, sin imaginar la que se nos iba a armar. Las mujeres que trabajan en la línea son consideradas lo más bajo de lo más bajo, no solo porque son putas, sino porque trabajan en un lugar de muy, muy mala muerte. Entonces se las discrimina, se las ataca. Entonces cuando yo supe lo que pensaban hacer, no lo dudé ni un momento y me fui de boca. La línea no solo es un sitio donde se trabajan prostitutas, sino además es una especie como de gueto de apestados, un leprosario, donde vive la escoria de Guatemala. Es un lugar del que todo el mundo habla y conoce, pero nadie visita, supuestamente. A pesar de lo poco que cobra, alrededor de $2.50, y a pesar de la clientela que esto permite, ¿verdad? De muy baja monta también, muchas mujeres están ahí por la libertad que les permite trabajar sin intermediación de proxeneta, y eso de alguna manera les confiere cierta, incluso dignidad como profesionales.
Que su cepillito y se va a lavar la cara, ¿no? Lávese bien sus muelitas, ¿no? Buenos días, mi amor. Buenos días, mami. Levantarte y vas a traer el pan, pues voy a hacer, voy a poner el trabajo para el café. Voy a despertar a Mario para que desayune porque yo me tengo que ir a trabajar. Apúrese, mijo, que tiene que ir a la escuela, papá. Yo vine hace 15 años a Guatemala. Me vine porque no contaba con el apoyo de nadie en El Salvador. Y yo estaba embarazada. Yo más creo que sí se sienten mal ellos de que yo esté allí. Pero yo, ellos saben que yo si lo hago es por ellos. Para que a ellos pues no les falte aunque sea lo necesario que yo les puedo dar. Por eso estamos luchando ahorita, para defender nuestra dignidad. Y es un trabajo el que hacemos, nosotros no le estamos quitando nada a nadie. Y nosotros lo que hacemos es algo muy común. Lo único que nosotros sí cobramos. De su habitación, buena la noche va a empezar la revuelta sensual. El paso línea se incendió con su andar de mulata bien resuelta y se caen las hojas del tiempo como una burla social y la flaca es un estéreo que no para de sonar rosa. Que la vieja no quería hablar con muchachos, pero es que porque es buena, y en cambio la otra es mala, igual que la vieja cerota. Esta es la mamá de él, pero esta vieja mala es mala. No quiere entonces a la nuera. Violenta como un cañón apuntando justo a tu cara. Y hoy todos juegan a la vida dura y no sé qué va a pasar. Y una señora entrada en años conquistando juventud. Y hay una historia intensa en cada personalidad. Y aunque les... Aquí le podemos poner un viecito negro y también alrededor del cuello. Ajá. ¿Qué número querés? Siete. El siete. Siete. Pero tu nombre no va a caber atrás, Carolina. Bien. Depende cómo va a ir el número, si va a ir... Y el 7, chiquitío. No, el 7 del diablo tiene que ir grande. Para que se mire. Y en negro. No sé decirte si en París la gente vive bien. O como rata en las alcantarillas. Sé, alucinando día a día, Eric dibuja su fe. Y Jenny a los 16 busca el sentido de la vida. Fumando cigarrillos. De paz, rompiendo encantos de más. Daniel retoca notas de nostalgia compasadas al ritmo de un buen jazz. Mire que le va a salir más caro los zapatos que el polvo. Muy buenos días, Stephanie. Buenos días, señorita. No quiere preservativos. Tengo de colores y tengo este a 50 centavos. Yo me voy a volver artista. Ahora ya no soy prostituta, tengo 18 años de haberme salido del ambiente. Ahora mi oficio es vender preservativos, lavar chamarras, lavarles vestidos de trabajo. Dios, de Yuli. Trabajé 20 años en la línea. Tuve muchos amantes, me volví borracha, vaciladora, trasnochadora, fumadora. Y en una borrachera, el amante que tenía me sacó el ojo. Otro amante me regaló el ojo de cristal. Pero en una borrachera lo perdí. ¡Adiós, Xiomara! Buen día, señor. Ya voy a ser actriz de cine.
tuve tres hijos. Una me la quitaron porque era, el papá era de mucho dinero, la familia no me aceptó. Mi varón me lo mataron, no supe de él, de dónde lo fueron a tirar, pero aún soy bendecida por mi Padre Celestial, que es nuestro Señor Jesucristo, Diosito lindo. Yo le decía a papayito lindo, yo quiero que me des un indio trompudo, descalzo, feo, pero que me guste y que yo lo quiera. Soy triste borracha, que paso la vida bebiendo y llorando con un llanto amargo que es ingrato amor. El mundo no entiende que una mujer buena se arrastra de pronto, miseria de vida, escoria de amor. Permiso, doña Erika. Me miro al espejo y quiero romperlo. Por siempre maldigo al hombre perverso que me hizo infeliz. ¡Carlos! Mi amor, ¿qué tal? Este es el indio trompudo que Dios me dio. Este es el indio feo. ¿Y qué estás haciendo, Silo? Este es el desastre, ¿ves? Cuando fue el Mish, se nos entró todo lodo en la covacha vieja. Nos evacuaron a otra covacha. Pero con la lluvia que hubo fuerte hace más de un mes, se empanzó el bloque y se nos vino el rumor encima de la covacha. Me siento bastante mal del ojo. Parece que estoy perdiendo la vista porque no miro bien, se me nubla. Siento tierra en el ojo, me mareo, me pica, se me pega. Ah, un montón de problemas que tengo con mi ojo. A mí me gustaría jugar, pero no puedo por lo del ojo. No solo por el ojo, sino por lo... por lo vieja que estás. ¡Qué bueno! Ah, pues. Ya estoy vieja, pues. Ah, pues sí. Ah, pero todavía pateo. Plata, que nace hasta que muere, eso se trata. Voy a hacer plata, mi vida se torna un poco más grata. Voy a hacer plata, que me trate como prechona, no como rata. Vení, no te quedes ahí parado. Aquí soy yo, mi vida se torna un poco más grata. Voy a hacer plata. Cuando mi hija cumplió 6 meses, tenía a mi hija, tuve problemas con mi padrastro. Hubo una vez en que yo estaba dormida con mi hija a la par. Y sentí que un hombre me estaba, o sea, que alguien me estaba tocando mi parte íntima. Sí sufrí violación, ponle, cuando tenía alrededor de qué te diré yo, entre 10 y 11 años. Mi hermano entraba y mi hermano me abusaba de mí las veces que él quería. Me desperté asustada y cuando vi era él que me estaba manoseando. Conocí a Ángel. Un muchacho con el que viví cerca de 9-10 años, con los cuales procreamos 3 niños hermosos, pero viene y pasa el tiempo y se enamora de mi hija. Y eran amantes en mi propia casa, ¿verdad? Se despertó mi hermana y me preguntó qué pasaba. Le conté. Y donde empezamos a gritarle a él, se levantó mi mamá. Yo estudiaba y trabajaba. Yo sola me pagaba los estudios en una escuela de noche porque yo no quería ser una ignorante. No quería llegar a ser prostituta, ni ser marera, ni nada. Yo quería ser mujer de bien, sacar adelante a mi hija. Pero desgraciadamente no fue así. Ella estaba esperando, tienen un bebé, se han ido. Incluso se llevaron a mis 2 bebés, al de 7 años y la de 4. Yo con un machete que le quería volar la cabeza de enojada. Me echó a la calle otra vez. Pero no me dejó sacar a mi hija. Yo le pedía de favor que me diera a mi hija.
Ella me dijo que no me la daba porque yo era una mentirosa, que mi padrastro no era capaz de violarme, que yo era una drogadicta y mentira, por Dios, que yo no fumaba, ni tomaba, ni nada. Y me fui envenenada. Sin mi hija yo ya no quería vivir. Ella es mi hija Sheila. Tiene 9 años. Cursa segundo de primaria. Es noviera como su mami. Y huevona para el estudio. De eso no me cabe la menor duda. Él es mi sobrino Jeffrey. Esta india Shuka es mi pareja. Se llama Lupe. Hola, mi amor. En una discoteca la conocí. Sí, que ya la conocía de qué rato. Pues, nosotros nos conocimos en una discoteca donde van gay, van lesbianas. Dile que bailando te conocí. Y por eso le dediqué esa canción. Dile que no te conocí. Y ahí la conocí. Y de ahí le di un beso y, bueno, se enamoró de mí. Y tenía un mosco. Entonces le dije, venga, mi amor, le voy a quitar ese mosquito musica que tiene ahí. Que si aguantas que hasta la boca me paran todo, la tuve que prensar. Y ahí fue. Y de ahí sucedió lo de nosotros. Y ahora nos queremos y nos amamos, ¿va, mi amor? Sí, mi amor. ¡Ay, no estás perfecta! A llegar aquí. De ahí cambian y se ven todas las putas para allá. Una, dos. Uy, estas cosas no se vale, salieron. ¡Ah! Cambio, 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 cambio. ¡Ay! La pose de la ranita. ¡Bravo! Se enteró de que yo era puta, mi hermana es religiosa, y ¿sabes qué es lo que hizo? Hacerme oraciones, porque dijo que a mí se me había metido el demonio. Ella. Pero saber por dónde se le metió. Baja la barbilla, por favor. No se me vaya a mover. Tranquila. Tranquilita. Bueno, no haga esas cosas, señora. ¿Cuántos ojos tiene? Calón. ¿Y por qué no se lo cuida? No hace caso. Bueno, lista, pues. Vamos. Si ve borroso, no se asuste, señora. Vaya. Marimar, buenos días. Buenos días. Es sobre la reivindicación de nosotros las prostitutas. En total no abogamos por nosotros las del equipo, lo que estamos abogando en general. Es sobre la custodia de nuestros hijos, para que tengamos oportunidades de que la sociedad nos acepte, que nuestro trabajo ya no sea tan discriminado, pues. Mire, pues, hagamos una cosa. ¿Por qué no le? Sí, con el lapicero. Sí, así no nos quedamos en blanco ahí. Lo único que nos vamos a quedar sin lapicero. Ajá. Sí, mi amor. Vaya, ahora. Sí, me hace el favor, sí. Vaya. Gracias. Soy usted la mujer más linda que puede tener la línea. Ya sabe que yo estoy de acuerdo. Allá va, estoy de acuerdo, vaya. Con Futeca, ¿verdad? Zona 14, sí. Mire, una consulta. Nosotros tenemos inscrito un equipo para jugar el sábado en la mañana en la categoría C, se llama Las Estrellas. Quedaron de confirmarnos. ¿Contra quiénes vamos a jugar y la hora y en qué campo y todo eso? ¿Usted me puede informar? A las 11 es el partido. ¿Y ¿quién es el equipo contrario? ¿Ice?
Ice Devils, las diablas de hielo, digamos. Uy, qué miedo. Solo pidiendo muñeco, miren. Un Spider-Man. Miren, me siento feliz. Es mi única familia, es mi único apoyo ahorita para el partido. ¿Cómo, mamá, gritan? ¿Cómo es? Vamos, ¿cómo es? Te apoyamos, mami, te apoyamos, mami. Así me vas a decir. ¿Cómo es? Te apoyamos, mami, te apoyamos, mami. Resulta que ya somos un equipo, ¿no? Lo que no quiero es de que vayan a ver, mira que cómo juega de idiota, que ya no se mueve. Eso que, iba a decir yo. ¿Verdad? Lo aclaro de una vez. Nada de insulto. No importa porque lo vayamos a hacer en la cancha. Pero ya estuvo bueno que nos estemos criticando entre nosotros y ofendiendo. Si yo veo que hay una de ustedes por ahí, pues yo se las paso. Porque la verdad, yo les comento, voy nerviosa. Vamos, no, pero créanme que yo tengo confianza en ustedes. A ver, yo le decía yo a todas. Nosotros, lo importante es tener confianza. Lo importante es tener confianza en ustedes. Sí, sí, sí. Confianza en ustedes. Sí, sí. Gracias, Señor, gracias, por este día que tú nos has permitido, Padre Celestial. En este día, Señor, te damos gracias y también, Padre bendito, te pedimos tu ayuda y que tú, Señor, nos ilumines la mente. Pues por el momento, Señor, estamos un poco nerviosas, pero nosotros tenemos confianza en ti, Padre, en que tú nos vas a ayudar y tú nos vas a iluminar la mente en todo momento. Bendito seas, Padre. Gracias, gracias, Señor. Amén. Echarle ganas todas, echarle ganas todas, nada de que no puedo. Y esta no me la hace. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Trae su carnet de identificación y todas ya van a orinar y todo. Yo pensé que no iba a salir. Ay, qué susto. Vos vas a beber, de comer. Por eso. El glamour ante todo, mi amor. El día tan esperado por todas. El día tan ansiado que hasta chorrío nos dio un día antes, creo que voy a que la mayoría. Ay, Dios, decía yo. ¿Qué vamos a ir a hacer a Yafuteca? El ridículo, mucha. Pues estábamos un poco nerviosos, bastante ansiosos, diría yo, porque la pregunta era, ¿será que nos van a dejar jugar? Me sentía muy feliz, pero después vino. Vino mi infelicidad. El baile del perrito. El baile del perrito. El baile del perrito. Todos lo quieren bailar. Si me vienen a contar cositas malas de mí, manda a todos a volar y diles que vamos a las patojas. Qué bonito, hermoso. Vamos a trotar. Ya estamos aquí desde Futeca, amigos, en este partido de las estrellas de la línea que lucen su uniforme rojo negro. Qué bien está ya, ¿verdad, Gabriel? Sí, realmente lucen encantadoras, sobre todo la capitana Valeria. Aquí está la colocha, preparando para ponerla. Carol dice, espérate un poquito. No, hombre, metete, le dicen. Y entonces la jugaron y la terminaron perdiendo. Pero vuelve aquí peleando con todo. Cuando hay remate, ¡gol! Se le terminó yendo la bola a lo más profundo a Kim. Y las Bebas ahora ganan el partido. El cuadro de las estrellas de la línea que juega de rojo y negro, que se defiende ahora. Van sobre el centro, pero la Beba viene controlando por parte del equipo rival. Otra vez Valeria. Y aquí puede ser pique veloz con todo. ¡Vilma tira! ¡Qué cerca estuvo el remate de Vilma en un descuido del equipo adversario! ¡Vamos, Nanti, tira esa bola! Aquí recorta bien el equipo de las Bebas, pero la lleva a la tanqueta y puede ser. ¡Jugaron para ella! ¡Se acomoda! ¡Sin gol! Ahora es el equipo rival jugando y tratando de buscar el gol. Defiende bien la guardameta Carolina. Y de mano viene otro ataque. Y aquí están las estrellas de la línea. ¡Sola! ¡No pudo! Por más que estiró su piernita, no pudo rematar y marcar el gol, Gabriel. ¡Qué potencia desde el momento en que toma el balón! El lateral que favorece a las estrellas. Ya tenemos cuando hay remate. ¡Gol! ¡Gol!
¡Qué potente zapatazo! ¡Qué pierna, Gabriel! Ahí está la determinación del árbitro. Se termina la primera parte con este marcador parcial que favorece a Las Bebas, 2-1. Buenos días, ¿nos puede dar, por favor, su nombre? Mi nombre es Blanca Portillo, mejor conocida como Valeria. Y ustedes no se queden pasmadas, que les echen cuerpo y las boten, plántense ustedes también. Los derechos que nosotros pedimos es que nos traten con igualdad. Nosotros, antes de prostitutas, somos madres. Somos mujeres y madres. Cuando usted dice reivindicarse... Protección ante la violencia, que las autoridades dejen de molestar tanto a las mujeres inmigrantes. Pero vamos bien, esta primera experiencia y no se tienen por qué decepcionar, vamos bien, estamos jugando bien. Bueno, vamos al segundo tiempo, Gabriel. ¿Me puedes imaginar cuántos patojos no se ganaron sin sus tenis porque los tuvieron que prestar hoy, ¿no?, para este partido? Bueno, el pase fue muy largo y entonces terminó en poder de Las Bebas, que salen por el centro. Cabezazo de la Colocha. Carol, que viene peleando. ¡Sigue Carol! ¡Prepara Carol! Aquí está Vilma, que presionaba, pero no pudo rematar porque se le perdió de vista. Golpearon la pierna de Carol, Gabriel. De las estrellas de la línea, cuando hay un llamado de atención. Bonita oportunidad para las estrellas de la línea de emparejar el marcador. Pues es tiro libre. Carol está detrás de la pelota. Ubica el esférico con mucho cariño, con mucho cuidado, porque quiere aprovechar. Vamos, es tiro libre, se defiende Las Bebas. Carol le va a entrar. Aquí tomó la distancia y vaya remate y gol. Gol de las estrellas de las líneas y la explosión de las gradas de la gente que está metida con las estrellas de la línea, que acaban de empatar el partido y vienen por más. Me sentí como que, como cuando uno está así alucinando. Y me acordé cuando yo andaba volviendo un pegamento, que yo miraba así, un montón de lucecitas de colores en mi locura. Miraba un montón así de lucecitas de colores y yo me imaginé eso, sí. Como una cucaracha en medio de un montón de gente, pero grande. Aquí está Maribel, la china, que estira la pierna, roba. Y aquí está con pique veloz, la china tuvo que rematar y la guardameta que se queda con ella. Lucen mejor las chicas de la línea, las patojas, pero aquí viene la respuesta. Cuidado que se defiende. ¡Ah! ¡Que le fue la bola! Deseo de mejorar ¿tiempo? En estos últimos instantes cuando se pide un tiempo fuera. Todavía por parte de él o la técnico. ¿Qué está pasando? No están cumpliendo. Y el público vuelve a comprometerse con este equipo que está vistiendo de rojo y que se ve una vez más el ataque de Las Bebas. Y vuelven a incrementar la ventaja. Cuando el árbitro principal dice que finaliza el partido, el festejo de la fanaticada que vino para respaldar a las estrellas de la línea y la enorme satisfacción de lo realizado en este partido. Todas se van contentas, todas se van satisfechas. ¡Puta chica! Bueno, pero por lo menos no son como muy agresivas ni nada de eso. Sí, son buena gente, me caen bien. Porque cuando la que se chocó contra mí me ayudó a levantarme y todo. Cuando supieron que se trataba de un equipo de prostitutas, algunos de los padres del equipo contrario fueron a la dirección de Futeca a poner el grito en el cielo, exigir el retiro, tomar medidas de sanidad. Lo cierto es que casi inmediatamente comenzaron las llamadas, las presiones a los medios, a nosotros. Bueno, no nos dejaron grabar, obviamente. Porque el suyo de la porra estuvo gritando palabras como esas y había niños alrededor, incluso los equipos que estaban ahí me lo dijeron. Solo estrellas ganarán y... Pero es así, siempre la ley del que más puede, ¿eh? Ah, eso sí. La ley del que tiene más plata. Tiene más pisto. Pero no importa, tener tantos campos que hay para jugar. Sí. No, pero es que no puede ser. Nosotros no, por ajá. Eso que hemos nos danos iniciamos conocer, en esto. Es y nosotros ya comenzamos, no nos vamos a parar. ¡Le guste o no le guste! ¡No vamos a seguir! ¡Le guste o no le guste! ¡Vamos a seguir! La verdad es que si se quiere salir, pues entre todas hay que decir de una vez si sí o no. Hay que darle una oportunidad para que ella se pueda poner las pilas. ¿Cómo íbamos al principio, dos? Sí. Y si vamos a seguir así, ¿a dónde vamos a ir a parar? Pero fíjate bien que los primeros dos goles se los metieron a la Kimberly, no a mí. Pero los tres últimos mire, usted todo el tiempo dice que está enferma. Si está enferma, mejor no juegue. Como vos, que eres su parte con el equipo, busca quien te ayuda a ser buena portera. Así como dijo Karim, cuando venía la chava con la pelota, vos te hubieras tirado, no quedarte pero ella así. No se puede tirar, dice por su chiche.
Pero hay que entonces, tener que no juegue, si está enferma de los nervios, de la chiche, de la no sé qué, que no juegue. No, pero tampoco podemos humillar aquí a nadie. Fíjense lo que hablamos desde que salimos. Sí, mira pues. Era no, así. No, pero mira pues, no, la chiche. No. La chiche está aquí. El bajarse aquí no le iba a provocar ningún dolor, ¿no? Sí, pero como ya dijeron que lo que vamos a hacer es seguir entrenándola. Vaya, entonces. Yo me voy. Buenas noches, les saluda Renato Martínez. Demos paso a los titulares de este sábado 18 de septiembre. Prostitutas de la línea reclaman respeto a sus derechos y dignidad. Un inusual partido de fútbol femenino se llevó a cabo este día. Un equipo colegial contra las Estrellas de la Línea. El partido tuvo la aceptación de algunos, pero solo de algunos. No es que no queramos que jueguen. No es que queramos que jueguen, si no, no las hubiéramos inscrito al campeonato. ¿Y ahora las van a sacar del campeonato? No sé. Por su parte, ejecutivos del centro deportivo donde se produjo el encuentro se comunicaron esta tarde con Noticiero Guatevisión para aclarar que antes del partido desconocían la naturaleza del equipo llamado Estrellas de la Línea y que inmediatamente concluido este mismo, tomaron la decisión de retirarlas del torneo. Pues después del partido en Futeca, sí se vinieron las presiones. Me llamó el gerente de Futeca. Bueno, me llamaron varios padres de familia, un poco para presionarme y queriendo saber a qué se había debido el asunto. Disculpe, no está autorizado que estén tomando sus angustias. Yo siento que llegó a... Pero... Hey, disculpe, esta es propia, Piva, ya tiene que salir. No, apagado, tenemos papeles. No tengo nada que hablarte, no tengo nada que hablarte, solo por favor, retírate, es propiedad privada, es propiedad privada. Que dejara de gritar, que nadie estaba buscando problemas. Nadie estaba gritando, solo él llegó a gritarnos y a sacarnos como si fuera un animal. Nosotros demostramos educación. Pero ellos juran que son estudiados y que vienen de un colegio elegante cuando ni la mínima educación tuvieron para hablar con nosotros. Bueno, ¿y ahora? Pensamos que es una gente que tiene la mente cerrada, porque en el partido nos gritaban que por el sudor les podíamos pasar el SIDA, cosa que la mayoría que hemos estudiado sabemos que no es así. Pero con Futeca o sin Futeca, nosotras vamos a seguir jugando. Por eso hacemos una invitación a todos los equipos que quieran retarnos, hacer unos retos. Nosotros hacemos una invitación, estamos aquí dispuestas a ir y demostrar que sí podemos. Tú sabes lo que es recibir un cliente y que te diga cuánto, desde que te pregunta cuánto es algo que te sentís mal. Esto no es fácil, es mentira eso de que es la vida fácil. El hecho de que sea prostituta no quiere decir que sea ignorante. Tuvo una compañera que se cayó, o sea, se resbaló y se raspó su rodilla. Y dijeron, gritaban que cambiaran la alfombra, que cambiaran el césped, porque ahí había quedado la sangre sidosa de mi compañera. Todas decidimos que Lupe estuviera con nosotros para que fuera nuestra nueva portera. ¿Todas están de acuerdo? Sí. ¿Algún comentario? Bienvenidas al equipo, Lupe. ¿Algún comentario, ya sea positivo o negativo? No, que bienvenida. Su mujer. Pilas de patojas. Juegue. Un poquito para allá, ojalá. ¿Para sobrevivir? Sí. Otro cachito. Otro pelito. Ahí.
mi nena. Como tenía salsa para ti en el corazón, pensé que podrías hacer de mí tu digestión. Si me tragaras de un bocado sin pensarlo más, nena. Hoy se me hace oscuro el día y crece este dolor. A mí sí me importa que mi madre ejerció la prostitución y ahora mi mujer está en eso, pero ¿qué puedo yo hacer si ahorita aquí ni trabajo hay? Me dan ganas de ir y tirar de una pata a la puerta, pero ¿qué puede hacer uno? Si, así como yo le ayudo, ella también, más ella es la que ayuda, pues, porque ella es la que, así cuando yo estoy sin trabajo, ella es la de pagar cuarto, comida, todo, o sea, colegio, los patojos, todo. A mí no me importa que mi mamá trabaje en la luna. Los compañeros de él, pues la mayoría saben de lo que yo trabajo, ¿verdad? Y maestros y todo, saben en lo que yo estoy aquí. ¿Y tu mamá cuánto cobra? Puchica, yo le doy siempre su maná. Y después le voy a decir a la seño, lo castiga, siempre lo castiga por un mes. Siento como si quiere matar a mi mamá o algo. Yo sé que soy pecadora y lo acepto, ¿verdad? Yo sé que yo peco en todo momento aquí. Todas pecamos a veces hasta con el pensamiento, ¿verdad? Pero Dios para mí significa mucho porque desde mi vida, pues desde que yo tengo conocimiento, yo he sufrido mucho. Aquí en esta babosa de la línea sí se... Se miran unas cosas tremendas de una vez. Aquí el que se deja huevar, lo ahuevan. El que baja la frente, lo friegan. Se llama Serafín. Ha tenido un mes. No, que diga un año, un año. Déjenme decirle que usted no ha nacido para eso, sino que el enemigo del hombre, que es Satanás. Yo decía, ¿por qué los niños juegan y yo no? Pero nadie me respondía. Un día una niña me regaló una muñeca. Yo me sentí contenta. Y le dije a mi mamá, mamá, mire, juego. No, me dijo, tenemos que trabajar. Lo que hice fue guardarla bajo mi almohada y en la noche jugaba. Sino que el espíritu inmundo que sale en ellas la lleva seducida. Ser puta es para uno o algo así, ay, una basura para la gente, pero para mí no. Para mí es un honor ser puta. ¿Por qué? Porque no le hago daño a nadie. En cambio, le hago un favor a la sociedad porque así no se violan muchas patojas en la calle. La gente se va a los vicios. Hay mujeres que se van a la prostitución, a la fornicación, al asesinato, a la droga. Fuimos a pasear y todo. Pero desgraciadamente al lugar que fuimos, llegó la que había sido su mujer 10 años. Y empezamos a discutir y nos peleamos. Y se terminó. Más eso nos iba a llevar la policía. El dinero que conseguí de un préstamo, se lo tuve que dejar, dar a la policía para que no se llevaran a mi cuñado con el carro. El policía me decía, mira pues, tu hermana te acaba de gritar que sos puta. Arreglémoslo, subí al serenazgo. Eran 4, le estaba dando 900 y quería que me acostara con los 4. Estoy
no quiero. Me siento muy triste. Yo siento que va a ser mucho mejor. ¿Cómo viene y se pone a hablar del otro machito, de su relación con esa mujer de ahí? Porque no, ella vino y le cayó la... Se supone... Yo oí cuando estaban hablando ella de eso. Ella estaba hablando, yo no se supone... No, pero que en supuesto que hubiera hecho ella. Mira, disculpa vos, pero aquí está esta mierda, o es que está mi mujer, qué sé yo, como me quiera llamar, va. Pero ya es la segunda vez que pasa, Chema. Yo con ella no visito lugares que visitaba con Ángel. ¿Ya me entendés? Pero es por eso. Porque yo le doy su lugar. Yo le doy su lugar. ¿Quién? Que no sé cuándo. Que va a volver con una. Va, entonces que vuelva. Pues yo no la voy a obligar a que esté conmigo, va. No la voy a dar el pescuezo para que esté a la fuerza conmigo, ¿no? ¿Para qué? Eso sí no te contó, ¿verdad? ¿O te lo había contado? Me pegó dos trompones. ¿Y dónde está aquí, no? Habla con tu madre, que la dan puta. Vale, primero me pegaste vos en la cara. De ahí te agarré el pescuezo. De ahí nos agarramos, ¿o no? Sí. Vale. Eso pasó. Pero como ella dice que va a volver con... ¿Con quién? ¿Con quién? Acordate, ¿por qué no hablas eso? Decile. Va que no se más. Decile. Quédate con algo de basura. Eso no me ahuevo, se va. Qué maldad. No nací ni con ella, mucho menos es mi chichihua. La 1:15 de la mañana, cuando son las 5:15 de la tarde en Guatemala, porque os quería llevar a Guatemala. Hola, ¿eres Kimberly? Sí. Te digo que habéis levantado una polvareda buena en todo el mundo, ¿eh? Con el lío este de que nos han dejado jugar. ¿Qué equipos conoces de la Liga Española? Pues sí, a mí me gusta el Barça. No tanto como juegan, sino que por los hombres. Yo soy del Atleti. Será. Pero Kimberly, yo te digo que ves a Fernández Torres y te enamoras de él. Es altísimo. Sí, sí, es alto. Sí, 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 sí. Sí, 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 eso he visto, que sí, es sí, altísimo. Es alto. Y es buen mozo. Sí. ¿Algún partido de exhibición no habéis pensado en venir a España a hacer una tournée? Oye, pero eso está muy lejos. Ah, pues eso... Está eso, muy lejos. Eso es coger un... ¿Y contra quién vamos a jugar? ¿Con prostitutas de España? ¿Prostitutas de España? O yo qué sé, ya buscaríamos, hombre, al Trofeo Bernabéu no vais a venir. Qué bueno pero, estás, no, solo llamé para decirte que no voy tan mal y que ha pasado el tiempo y he aprendido solo. No, no. ¿Pero a traficar con sentimientos que hacen mal si están adentro? Yo descubrí que era homosexual como a los 11 años de edad. Tenía que ingeniármelas para yo poder ser hombre en mi casa y ser marica en la calle. Se lo contaron a mi mamá. Ella no quería creerlo, por supuesto, porque yo era súper aplicadísima. Yo sacaba unas notas excelentes. Me voy con psicólogos de bienestar estudiantil. Me voy con un psicólogo, pero ya. En mí ya estaba infundida la homosexualidad de raíz. Y ya no podía cambiar, no me cambió el psicólogo. Estuve en terapia 8 meses. No pude cambiar. No pude, no quise. Me echaron de la casa, estaba medio a estudiar. Estaba por graduarme de bachillerato. Ya sin ayuda de mis padres, sin nada. Entonces digo, ¿qué hago? Y me puse a prostituir de noche y... Y estudiaba de día. Y a veces hacía mis tareas en mi seminario, los hacía en los hoteles. En los hoteles, cuando el cliente se iba, yo me quedaba estudiando. A puro culo me gradué. ¡Patojas! ¿Qué tal? ¡Hola, mi vida! Todas las que sabemos aquí, ajá, tenemos relaciones extramaritales porque tenemos nuestra pareja y andamos con más. Yo no, vos tal vez, Shula, yo. Los... ¡Ay, por favor! Colocha. ¿Qué me cuentas a mí que sé tu historia? Yo jamás, a mí nunca me has visto entre que el día besándose... ¡Ay, puta! Uy, te cuento! Besándose con tu marido. ¿Quién? Nada, Kimber. ¿Quién de todos? Yo. ¿Quién de todos? ¿El de la camisa naranja? Sí. Era tu marido, yo lo vi. ¡El policía! Ay, el polipaque. Este, no es, ay, este sí, fue un desliz. Fue un desliz. Ay, el amor para mí es
algo indispensable en la vida. Porque si no hay amor en esta vida, o si alguna vez no has amado en esta vida, te has perdido. El amor es algo que une a la gente. El amor es algo importante en la sociedad, ya sea con quien sea, con hombres, entre mujeres, hombre, mujer, como sea. Pero tiene que haber amor algún día. El amor para mí es algo maravilloso. Y lo he experimentado en plenitud. Crecimos desnudos y juntos hicimos temblar el amor y aprendimos. Con un duro golpe en el alma, como casi siempre enseña la vida. Aquí estamos desde las instalaciones de la Policía Nacional Civil y un partido más de las estrellas de la línea tras lo sucedido en Futeca en ese lamentable incidente. Entonces aquí se trata de convivir con esta gente y yo espero que ninguno de ustedes pues, se vaya a salir lesionada y que, como les digo, no es una pelea, sino que es convivir. Nos aprestamos a ver una actividad interesante entre significativos gremios. La policía y las estrellas de la línea. Las policías para nosotros de puta son rivales. No rivales en el aspecto de catalonean, ¿no? Porque es más y nos han venido a hacer de menos a nosotros aquí. Y ahí nos vamos a desquitar una de tantas. Aunque nos quedemos ahí, pero la verga. Hay que ponerse las pilas aquí, en este partido que se está desarrollando en las instalaciones de la Policía Nacional Civil, en el respaldo que se le brinda a las estrellas de la línea. Carol, ¿qué pasa, Carol? Aquí está buscando, domina, Concepción se va, tira, gol. Concepción se logró meter y la puso entre las piernas de Lupe, que no puede hacer nada, y es el primer tanto del partido. El comisario está como que le parecen conocidas las estrellas de la línea. Y entonces el hombre está ahí, sí, pero qué distintas se miran ya vestidas de deportistas. Aquí viene sobre la derecha, está peleando a la China. ¡Bien, China! Siempre puntual en los cierres, quitó. La pelota le favorece a las estrellas. El apoyo para Vilma, jugó sobre el centro, perdió con Concepción. Cuidado que remata. Bien, Lupe, nuevamente Concepción mete la pierna, pero vuelve a defenderse bien el equipo de las estrellas de la línea. La va jugando aquí por el lateral. ¡Qué bien, Valeria! Un sombrerito que le... La sigue peleando, le levantaron demasiado la pierna, árbitro, como que ya van entrando al rollo las estrellas de la línea, como que empiezan a reaccionar. Valeria la tiene, aquí metió el remate, gol, gol de las estrellas de la línea. ¿Quién dijo miedo? ¿Quién dijo que no? Se encontraron, tardaron unos minutitos, pero qué bien Valeria. No vas a pasar, ya te lo dije, y no pasó. Entonces la pelota termina fuera cuando el árbitro pita. Y se termina con empate a uno. El festejo de las estrellas de la línea por lo realizado. Les costó un poquitito al inicio, pero poco a poco se fueron acomodando. Pudieron marcar con Valeria. Y esto está empatado, pero mucho mejor futbolísticamente el equipo de las estrellas. Y usted, Brenda, ¿cómo sintió esta convivencia con las estrellas de la línea? Primero que todo, muy buenos días y les agradezco por querer compartir con nosotros, ya que somos una institución muy alejada de la sociedad por momentos. Y le damos gracias. Y Vilma, ¿qué piensa usted de las policías a las que ha tenido la oportunidad de enfrentar futbolísticamente? Me gustaron las palabras de la señorita porque dice que no son buenas en la sociedad, igual somos nosotros. Por eso mismo estamos jugando, luchando para ser aceptadas en la sociedad. Va a reanudarse la actividad, uno por uno está el partido. Chonita, como le dicen sus compañeras, mueve la pelota, de nuevo con Chonita. Aquí busca Concepción, se metió, tiró, pero para afuera. Aquí está Lupe, qué tremenda salvada la de la Lupe. La agarraron a quemarropa, tapó el primero, le dieron el tiro de gracia y la volvió a quitar. Las muchachas siguen insistiendo para tratar de conseguir el gol después de todos estos cambios que se hicieron en este segundo tiempo. Sin embargo, no lo han podido lograr. ¡Qué asedio! ¡Qué presión! ¿Y cómo se defiende el equipo de las estrellas de la línea? ¡Vamos, estrellas! No hay que respetarlas tanto si no tienen un uniforme puesto, hombre. ¡Hay que... ¡Gol!
Concepción llega y mete. Y no digamos, el festejo es sensacional porque tienen que ganar el partido si no las arrestan. Y esto está 2-1, pero responde. ¡Vaya remate de Erika! La pelota rebotó en el tubo, tubo. Valeria la pide. Vilma dice, pásamela aquí. No hay una distancia reglamentaria, así es de que la jugaron para la China. La terminó perdiendo. Viene Brenda. ¡Llegó Brenda! ¡Metió remate! ¡Qué golazo! ¡Qué doloroso para las estrellas de la línea! Otro gol cuando estaban en su intención de empatar el partido. Cuando pita el árbitro y terminó el partido. Ganó la policía. Él me estaba pegando a mí supuestamente cuando usted me lo quitó. Yo solo me acuerdo que yo me tenía del pelo, pero de lo demás no. El abuso no está solo en el trabajo o con la policía o con la gente extraña. El abuso está muchas veces entre la pareja. Ella no está de monja, no está trabajando, no es secretaria. ¿Por qué no se pone celosa cuando, celoso, Beto, cuando entran y entran los hombres a con ella? Tanto tiempo que he desperdiciado para nada, digo yo. Y en que a veces él me pega y me maltrata, no es cuestión de que la gente lo vea, o sea, no es para que la gente lo vea porque él me dice, yo no quiero que la gente lo mire, pero a veces de verdad se pela. Me parece que ya necesito un escarmiento. Me tiene enojado por todo eso. Problemas con mucha gente de por gusto, problemas sin motivo. Se dejan pasar las cosas por alto, siguen igual. Mejor de poner un poco de disciplina, ¿no? Entonces no vais a venir a la gira, no vais a venir. ¿Y qué hay ahora? No hay nada. Ni tan siquiera amor, Carola, le di. ¿Pero es que dice Beto? No. Él va a caer preso, te va a volver a decir en la prisión que te ama, que te va a ser fiel, que uno se desvive por el hombre y de último, no hay nada. El hombre se va, te deja y te dice, y todavía cuando se va te dice, ya viste, me conseguí una mejor que vos. Yo solo lo único que tengo en mente es algún día irme lejos y dejarlo. Ya estoy hasta aquí. Muchos maltratos, mucho, ¿cómo se puede decir? Mucho celos, infidelidades. Tengo un novio que es marero, se lo llevaron preso, ando dando vueltas por sacarlo. Acordate de ese número por si se te va. Tenemos una relación muy bonita, tenemos años de estar conviviendo los dos juntos. Si algo a mí me pasa, él anda encima de que nadie me tiene que tocar. Él me cuida como si yo fuera la niña de sus ojos. Yo a él lo quiero mucho, pero yo sé que si él sigue en las pandillas, me van a venir a decir, Valeria, el vago está muerto. Porque a la vez ella me ha dado apoyo, me ha dado amor. La neta que a mí no me gusta que esté metida ahí, pues, pero en el ratito ahorita que estoy aquí, pues, me hago como el de la vista gorda, que no sé nada, ¿me entiendes? Pero ya ni me acuerdo a veces, es raro que me acuerde de tanto sufrimiento que tuve. Él me cuida, me protege. Amor para mí son mis hijos y mi marido. El amor es puro pedo, hombre. No nos vamos a aburrir en este viaje, ni nunca. No tenemos derecho a aburrirnos. Siempre tenemos que estar compartiendo
una armonía, una vitalidad, una energía, y eso que nos salga por las orejas y por todos lados. Oye, debemos de dar, especialmente nosotros, les vamos a dar todo. Les vamos a dar todo, vamos a ser calladitos, sumisos y les vamos a dar de todo. Así somos los hombres. Somos los caballos, dadores. Una de las instancias, instituciones que nos apoyaron incondicionalmente desde el principio fue una empresa que se llama guatemalatravers.net, es una página de internet que llegó con nosotros y pues ofreció patrocinar el equipo para una gira. Hemos decidido apoyar a estas mujeres porque creemos sinceramente que merecen una oportunidad. Y lo que Guatemala Travels Net quiere también es mostrarle la Guatemala que ellas no conocen. Ellas no conocen esa Guatemala. No conocen la Guatemala del indígena, de Tikal, de la belleza del Caribe. Así es que se las vamos a mostrar. Sí la he perdonado porque estaba yo algo negativo. Pues ahora que la perdoné ya cambió la cosa y eso es algo positivo. Ah, no, si él me dijo que si no venía, no venía yo tampoco. Por el viaje me siento muy bien, estoy entusiasmada y a la vez pensando que vamos a ganar. Porque eso es lo que vamos todas pensando, vamos a ganar. Pero no agaché mucho la boca hoy. Y me siento... Es que no puedo hablar, pues, no puedo hablar con la boca llena. Ya, Chema, ya me entrevistas. Todavía falta, llevamos 2 minutos. 1, no se oye, 2, 3. Así que vamos a seguir disfrutando más show con ustedes en la pista, la presencia de Carla, también es parte del equipo de fútbol de Oasis Nitro. Recuerda que este sábado a las 9 de la mañana en los campos de fútbol de Amatitlán, el enfrentamiento de fútbol entre las chicas de Oasis Nightclub y las estrellas de La Línea. Estamos en vivo y en directo desde los campos municipales de Amatitlán. Aquí venía con todo para pelearla, pero nuevamente Heidi, que se muestra inquieta, tira. Pero el balón se va perdiendo, como buscando la casa de las chicas, ¿no? Pero cuidado que Heidi la vuelve a tener. 3 chicas para hacer la cobertura. Heidi dribló, metió remate, gol. Gol del Club Oasis, marcando el primero. En una muy bonita aproximación del equipo de La Línea. Para mí que es técnica. ¿O qué te dije? ¿Técnico? Me dijiste técnico. Yo te vi. Bueno, algo será, pero dirige cuando hay un contragolpe y se pone el juego 2-0. Este hay que tenerle miedo a esta chava. A esta, es que esta es la que puede. Mira, mira. Y ella se las menea. Ella se la lleva. Y Nancy la terminó perdiendo con Heidi, que agarra la pelota, la lleva, viene bailando. Valeria tiene que correr. Aquí está, hombro con hombro, se la ganaron. Remate y gol. Gol del Oasis. Solita ella metió los 3 goles. Sola ella metió. Pero así está cansando. Las estrellas de La Línea, creo que es cuestión de ella la única que pasen los minutos para que se vayan asentando en la cancha.
y para que puedan sortear este compromiso de la mejor manera posible. Es apenas el inicio de la temporada, segunda presentación de las chicas de la línea, cuando viene Valeria aquí. Aquí está el remate, ¡gol! ¡Gol, gol, 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 gol de las Estrellas de la Línea! ¡Qué golazo, qué esfuerzo! ¿Cómo lo consigue? Y cuando hay que trabajar, trabaja, y horas extras esta china en el sector ofensivo. Pita el árbitro y termina los primeros minutos. No, porque tomaron. Nosotros nos aleguemos y te ponemos a... No, si ella solita. No, es que la mira a la 8, muchachos, ustedes la dejan ahí. La 5, esa 5 es una larita. La 8. No, la número 5 no es puta. De bueno, por lo menos no de Loasis, de otro lado tal vez. No, pero no. Está perdiendo el equipo de las Estrellas de la Línea, pero que tratará de recuperar. Aquí está buscando Maribel. ¡Vamos, Maribel! ¡Por meterte en mi terreno! Le dice la china. Y entonces es tarjeta amarilla para la china. El árbitro dice que termina este partido. Bueno, recuerde que el próximo 4 de octubre este equipo de las Estrellas de la Línea se va a presentar en Flores Petén. Porque la chava que entró a meter los primeros 3 goles no es de como nosotras. Y nosotros venimos pareja. Ustedes lo que querían era asegurar los goles. Y eso no es así. Nosotros estamos cabalgando dándose las campanas. Así. Ustedes dijeron que sacábamos a la primera chava. Porque no sabíamos. Estamos limpios. No sabíamos. No acepto la trampa. Esa es dura trampa. El equipo de fútbol más popular del momento gana mayor atención, pero sigue sin ganar un solo partido. Crearon polémica y ganaron atención a su denuncia contra la discriminación que sufren a diario. Jugamos el miércoles en Viacanales, sábado jugamos en Livingston y el lunes en Petén. Desde que nos conocimos dijimos que vamos a tener un buen viaje, ¿eh? Alegre, dijimos, allá con aquella pequeña derrota que tuvimos en Amatitlán, ¿eh? Pero que se cuiden allá en Livingston, porque ahora las Estrellas van con más ganas, con más experiencia, ¿eh? ¡Ah, qué lindo aquí! ¡Vean! ¡Esto es un paisaje, amigos! Yo miro más de exótico el mío, por supuesto. ¡Ay, abrí ahí! Ay, qué bonito. Aquí sí vamos a ver hombres desde aquí. ¿Y dónde? En la piscina. Ay, es que aquí te lavan la ropa también. Ah, bueno. Pero te cobran $3 por pantalón. Ah, puta. Sostén, $1.50. Ay, no me lo vaya a que no usas mi vida, porque es lo más barato, un don. De verdad. Ay, no. Les sugiero que si tienen sed no se vayan a tomar esas agüitas porque no venden toda la gana. Claro, todo. Mamita, si aquí lo único que no te cobras el negro es por pisarte. Estimar viruleando. Ay, toda la vida. Si yo me voy a morir y me voy a quedar, cuando me muera, me voy a quedar así. ¿Verdad que hay que gozar ahorita que estamos vivos? Porque ya muerto, qué puto. Yo me quedé en el último polvo, dormida, muerta. Es que dice que cuando muera lo que va a hacer es que va a estar en la caja y va a estar para que le echen el último polvo. Cuando venga la pelota, usted no la pare. Y no piense mucho con cuál de los dos le va a tirar. Usted, Jolo, mira que viene y tira. Uh-huh. Duro. Sí. Para adelante, porque si lo, en lo que lo piensa, llega la otra a marcarle y ahí ya perdió la bola. Pero no se preocupe.
en audiencia un mes más y sale absuelto por falta de pruebas. Porque yo trabajé con un licenciado. Yo iba a dejar los trámites, los números de causa, los traía. Y por eso sé poco más o menos de que no hay sentencia. Así que siéntase tranquila, siéntase conforme y tenga la plena seguridad de que así va a ser. Estoy perdida, no sé qué camino me trajo hasta aquí. Estoy vencida y será mi destino sufrir hasta el fin. Traigo aquí mi pecho el remordimiento de tu proceder, pues me duele el alma, vivo con la angustia de tu padecer. Hoy me arrepiento el haberte dejado tan solo y sin mí. Tanto he sufrido que hasta en mi destino me acuerdo de ti. Hoy vago sola en el mundo sin ti. No sé si pueda volverte a besar. Y como un niño me pongo a llorar. Porque ya te perdí. Gran impacto futbolístico femenino. La selección de Livingston versus la selección para buscar de la línea. No se lo pierda. La Valeria entra, porque la Valeria no está haciendo nada. Entro por la Maribel. ¡Maribel! ¡Salí! Bueno, amigas, la vida aquí hoy en el Petén es sabrosa también. Que me peleé con Lupe otra vez. Nunca lo hace valer a uno. Vamos por la calle y va viendo culos. Mira lo que pasó ayer en el partido. La estaban enamorando y en vez de decir ahí está mi mujer, nada. Pero esta vez sí es la verga, ya no aguanto. Estoy cansada, a veces no sé si arrepentirme de mi relación con ella o simplemente seguir adelante. La negra me estaba tirando el calzón, pues, pero vaya, yo no le hice caso. Y quedas bien celosa, pues, si con cualquier mujer que se me quede viendo, me cela. Te altera las hormonas. ¡Ay, no! ¡Ay! ¡Ah, la puta! Pero hay mucho, 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 no, hombre. ¡Ya!
No, me pasé de trago, no de verga, porque ni siquiera se la ve a Beto en tu vaso. Quiero que el corazón me duela, ¿ves? ¡Kalin! Mi suegra es igual. Tiene su pareja así. Y yo veo una relación así bien bonita. Porque digo yo, entre mujeres se comprenden, pero no es así. Muchos pelean. Su relación tiene que ser en la cama o en la calle, pero que no afecte al equipo. Porque después la Lupe no juega, no para los goles, está enojada, la Vilma está bien enojada, no quiere jugar porque están peleando. Adelante, porque aquí comienza la emoción. Adelante, adelante. Uno se pregunta, ¿verdad? Siempre nos preguntamos, ¿y esto qué era? Pues bien, esto eran las casas de los reyes. Incómodo vivían los dioses, qué barbaridad. Vaya que nací en el siglo XX. Es como una película. Tengan cuidado aquí. Estamos a punto de entrar a la plaza central. Eso, espérame. ¡Sí! Habían dos tipos de sacrificio, más que todo. Uno que se llama de esparcir la sangre. Entonces, con un hacha de piedra de sacrificio, le pegaban al cerebro aquí y la sangre saltaba. ¿Y cómo chimaban los mayas? Esa es una bonita pregunta. Por todos los hoyos que tengas. Un encima de otro. Hasta por las orejas, sí. ¿Que no usaban preservativos? No usaban, no. Le daban con fe. Y habían putas. Sí, seguro. ¿Y cómo con qué les pagaban? No, es que no. No era un pago así en monedas, sino habían objetos intercambiables. Las putas no tenían un lugar específico donde estar ellas. No, ¿saben lo que habían? Bien, habían unas galeras para ser preñadas. Eso era con cualquier mujer, no eran putas. No, es que no se llamaban. O sea que putas así. Eran todas. Putas eran todas porque le daban el culo de regalado a todos. Yes, yes, man. Y a medida que pasan los minutos, entrando a la temperatura que le gusta a las muchachas. Calientito, calientito el partido. El señor alcalde tenía la reunión. No, espérense, los asuntos del pueblo los tratamos después. Que esto no es de todos los días. ¡Remate potente! Bueno, el partido se sigue desarrollando. Y aquí va Vilma, la más potente. ¡Remate, gol! ¡Gol! ¡Gol! ¡Qué felicidad! ¡Cómo se abrazan, lo gozan! Las estrellas de la línea marcaron el golazo. Hasta la prensa se metió a la cancha. ¡Golazo! Derechazo fortísimo por bajo, a donde no tenía nada que hacer la guardameta. Esto está 1-0 después de este soberbio remate, Quique. Ubica con mucho cuidado la pelota y la va a impulsar. Defensiva, la pelota rebotó en el pecho, una mano y es penal. Aquí está. Lista para pegarle. ¡Venta la Lupe! ¡Qué grande Lupe! Tirado por parte de la jugadora Stacy, termina siendo bien rechazado por Lupe, que se convierte, además de Vilma, en la figura de esta primera parte, porque tienen arriba al equipo de las estrellas de la línea. Se mueve la pelota, segundo tiempo. Qué bonito, ¿no? Un mal despegue, ¡viene la chínala! Corre con la pelota y la va pasando aquí para que la mariposa tire y la sacó del estadio. ¡Qué remate!
carrera de la mariposa. Carol sale y esta puede ser la jugada. Carol le pegó. ¡Remate! ¡Qué golazo! ¡Golazo, golazo, golazo! Esto está a punto de finalizar. Ganan las Estrellas de la Línea. 2-0. ¡Se acabó! Terminó, terminó el partido. Se acabó, terminó el partido. Vean ustedes toda la felicidad. Las Estrellas de la Línea han ganado el partido 2-0. ¿Y qué se siente después de que han hecho varios partidos conseguir la primera victoria, Vilma? Me siento sensacional, una estrella de verdad. Estoy contenta, ¿verdad? Sí. Para nosotros todo esto es como un sueño. Fue una gran experiencia inolvidable y siempre va a quedar en mi memoria siempre. Yo no conocía nada de todo eso, va. Yo lo miraba en la tele. Yo voy a esas ruinas, le decía al Beto. Yo voy a esas ruinas, algún día va a recoger pisto. Ay, Dios, ni en sueños vas a ir ahí, me dice. Con 45 minutos. El teléfono en cabina es el 55771131 y estamos con las Estrellas de la Línea. ¿Ustedes tienen programado algún otro partido dentro de Guatemala? Tenemos una invitación para jugar con unas compañeras prostitutas en lo que es El Salvador. Sí, mira, yo estoy llamando porque me parece una barbaridad que lleguen representando a Guatemala estas personas. Hay tantos jugadores que hacen su papel en fútbol, me parece una barbaridad. Sí, supe lo de Futeca. Para mí un poquito de mal gusto, tienen su derecho, pero cada cosa en su lugar. Para mí cada cosa en su lugar. Al menos para mí que está mal, porque, o sea, no se están dando a respetar a ellas mismas y aparte están poniendo en mal el nombre de Guatemala. Realmente a mí me preocupa mucho que se tengan estos movimientos. Yo estoy totalmente en contra que sean estas personas, digamos, de dudosa y de dudosa valor moral, la que está representando a un país tan digno. Bueno, yo creo que no hay una ley que prohíba que una prostituta pueda levantar la bandera de Guatemala o del país que fuese. Hay muchos sectores que se oponen a que se les dé demasiada relevancia al asunto de la prostitución. Esos mismos sectores se oponen a que sean las prostitutas quienes vayan a representar a Guatemala al extranjero. Entonces yo creo que estas presiones han afectado a la empresa esta y ya nos quiere negar el patrocinio. Entonces tenemos que discutir qué hacemos. No, nosotros no nos hemos salido del proyecto. Nosotros seguiremos apoyando a las Estrellas de la Línea. Lo único, nosotros hablamos siempre de una gira a nivel nacional. No hablamos de un partido internacional. Aquí tuvimos éxito, viajamos, nos divertimos y ganamos también, ganamos nuestro primer partido. Y haciendo un préstamo y después lo pagamos. Comprar una plancha o algo, qué sé yo, una vajilla. Vaya, o hacer una rifa. Vieron que la terminaron y vajillas de 60 pesos. Y si agarramos cada quien, va por lo menos que empeñemos que una tele, que una plancha, que lo que podamos. Yo sí hago los dos vestidos y los rifamos. ¿Cuántos? ¿Dos? Pero si tenemos que colaborar con poco también. Ah, bien, pensa para lo primero que hay que hacer es calcular cuánto nos costaría el viaje para saber cuánto necesitamos juntar. Lo que deberíamos de hacer es solo ida por venida, ir, jugar y venir. Y el hotel y la comida y todo eso. Por eso te digo solo ir, jugar y venir. Pero ese viaje de ida y venida, así el mismo día, eso más. Pero ¿para qué no vamos a ir? Pero es que no tenemos para dónde vamos a agarrar. No podemos darnos lujos que no podemos tener. Nos quedamos durmiendo. Y si nos vamos a que en lugar de pagar un hotel allá, nos vamos a quedar a la casa de alguna de la que vivimos allá, que somos de allá. ¡Viejito! ¡Aquí están tus hijas! Estamos rifando una lámpara, un vestido, una cafetera. Motivo porque nos hemos quedado sin el patrocinador y queremos ir a El Salvador a jugar. Good morning, blues. Blues, how do you do? Feel all
recuerda que nosotros estamos con usted. Me ganan este partido en El Salvador. Pongan alma, corazón y vida. Turning from side to side. I was not sick, I just dissatisfied. Blues are driving me crazy, what am I gonna do? You're driving me crazy, what am I gonna do? Que las jugadoras de ambos equipos eran prostitutas. Ahora les explico. Este movimiento de mujeres nació en Guatemala hace solo unas semanas y ahora se ha regionalizado. Las integrantes del equipo salvadoreño trabajan en una zona de alto riesgo de la ciudad y esta vez decidieron cambiar sus tacones por tenis, sus faldas por calzonetas y su maquillaje por un balón. Yo estoy nerviosa como que es mi casa. Buenas tardes. Ella es mi mamá. Mucho gusto. No se le nota, es tu mamá. Casi no se le nota. Él es el chiquitillo mío, el negrito. Es que te digo, Vilma, él es mi negrito. Él es mi gordo que no para de comer. Ah, ¿le conoce a tu hijo? Y ella es Joseph. ¿Tu hija? Sí, ella es mi hija. Ajá. ¿Cómo están los estudios ahorita? Yo me saco un 10 y 9. ¿Apaga eso? ¿Quítale volumen? Quítale volumen. ¿Cómo vas ahorita? Bien. Bien. ¿Qué has estado portando bien después? Dale. ¿Y el Douglas cómo va? 2, 3, 7. Llevé a mis hijos a la escuela. No hallaba ni cómo decirle a mi madre, mira, yo me voy para Guatemala a trabajar, ¿verdad? Porque mi madre no sabía nada. Entonces, a las 2 de la tarde, yo fui a traer a mis hijos, hice el almuerzo, le di de comer. Y le dije a mis hijos, ahí se cuidan, oigan. ¿No has estado haciendo deberes entonces? Sí, ay, pero Lula, vos realmente te ¿cuántas veces yo te he dicho que tenés que estar estudiando, hijo, para que saques buenas notas? Deja de estar pensando en la televisión y lo demás. Miren que de donde estás jugando no van a comer. ¿Para dónde vas, madre? Mami, me dijo ella. Voy para Guate, hija. No tenga pena, yo entre un mes vengo, oiga. Mire que voy a traer juguetes, voy a traer dinero y va a ver. Va a ser más diferente, pues, a como estamos viviendo ahorita, que usted me pide para un dulce y yo no lo tengo. Yo lloraba, pues, pensaba que nunca iba a regresar a la casa. Pensar que mi madre no sabía nada, que me esperaba ese mismo día a las 9 de la noche, que mis hijos... A las 9 de la noche decían, mamá, ya va a venir mi mamita, que era yo. Pero ellos ahí se quedaron esperándome. Y yo nunca regresé. Pero hay un momento, y la maestra que tiene, sí. Lo mismo le dio la maestra. ¿Está llorando, pues? Y la maestra le tiene que... No, hágame caso, oiga. Y deja estar llorando porque a las 10 de la mañana. Yo no quiero mirar. Está muy chiquito para que usted deje de estudiar. Si está en lo mejor de estudiar. Marina. ¿Ya te terminaste tu casa nueva? Ay, qué bella mi casa. Gracias a Dios. Te agradezco a Dios lo que me ha dado. Voy a ir a tu casa. Padre Santo. Padre Divino. No sé cómo tengo que agradecerte lo mucho y lo poco que me has dado, Señor. Yo, Señor, te he faltado, he pecado ante de ti. No en cosas malas, Señor, pero yo te he cumplido
lo mucho que me has dado, Señor, Padre Santo. Amén. Acá miro el sol y la luna, la bajada y la subida. Miro cosas lindas. A decirte verdad, yo soy una persona enferma alcohólica. Lo que pasa es que uno no quiere comprender la realidad de las cosas. Pero yo en sí misma comprendo que soy enferma alcohólica. El por qué no sé. Bueno, hay cosas que en veces a uno le recuerda a través de los tragos. Y para mí, sí te voy a decir esta cosa. Lo que yo estoy desmoralizada, decepcionada. Me han dado ganas hasta de matarme por esto. Mi sueño dorado es salir de aquí, dedicarme a mis hijos, que mis hijos no sientan vergüenza de mí, porque a veces se los he preguntado si les doy vergüenza. Y me contestan, ¿cómo nos da vergüenza la mujer que nos da de comer, verdad? Yo quiero que mi hija sea una licenciada, una doctora, igual que mi hijo, un ingeniero, un doctor, qué sé yo. Verlos que son gente de bien. Ese es mi gran sueño. Tener un desfile de modas con mis diseños, con modelos no tan famosas, ¿va? Pero con unas modelas guatemaltecas que luzcan mi marca de modas. Ya tengo mi marca, es Kimberly Fashion. Capitán,